Bienvenidos, hoy vamos a hablar de hábitat. ¿Qué es hábitat? Es cómo lograr el ambiente de cada especie para que ustedes sepan cuál es el ambiente necesario para su planta. Vayan a internet y averigüen de dónde nace esa planta, qué altura sobre el nivel del mar está, qué luz requiere, cuál es la humedad necesaria, cuál es el frío o el calor en donde se encuentra. Todos esos factores bióticos son importantes para que ustedes logren reproducir todos esos ambientes a la planta que ustedes tienen en sus manos. Por ejemplo, esta planta que es una Miltoniopsis vexillaria del Alto de San Miguel, cerca de Bogotá, que está entre 1800 y 2200 metros, es un ejemplar que lo tengo aquí en el vivero a esta altura 2100, lo tengo a una humedad del 75%, con muy buena sombra, una sombra del 60%, para lograr este espécimen de esta calidad. Un indicador interesante si en su cultivo hay un buen hábitat o un mal hábitat es el siguiente. Si yo tengo el 95% de las plantas que están bonitas, están de buen color, están contentas, están brillantes, florecen bien, quiere decir que esas plantas yo tengo un buen cultivo. Y ese 5% que pueden estar feas, quiere decir que esas plantas están mal ubicadas. Entonces yo tengo que cambiar ese 5% a otras zonas de mi invernadero para que mejoren, ¿correcto? Si al revés, yo tengo un 95% de las flores de las plantas feas y un 5% bien, quiere decir de que yo tengo que mejorar es en el manejo, en pensar en mejores aguas, mejores luces, mejor fertilización, plagas y enfermedades, ¿correcto? Ese es un buen indicador que las plantas nos están diciendo. El ejemplo estrella es lo que me sucedió a mí en estos días con una señora que fue muy entusiasmada por las orquídeas que se llama Clara Ángel. Clara Ángel murió hace algunos años y ella dejó, por su enfermedad, dejó de visitar sus plantas hace alrededor de 15 años o 20. Su hija empezó con este hobby y está súper entusiasmada. Fuimos a visitar las plantas que dejó Clara Ángel hace 15 o 20 años y encontramos plantas preciosas, plantas perfectas, plantas que estaban de excelente calidad. La conclusión es la siguiente, de que plantas sin hacerles nada, pero que están en su hábitat ideal, esas plantas después de 15 años seguían perfectas, sin ningún manejo. Las otras que se murieron es que necesitaban ser manejadas en un hábitat adverso, por eso se murieron, por eso se perdieron. En la plataforma online de Alma del Bosque, ustedes van a tener la oportunidad de tener el conocimiento total para que conozcan detalladamente todos los tips y consejos que se necesitan para que esas plantas les florezcan y se desarrollen de la mejor manera.